Con ustedes. Hoy cumplimos 70 años de la muerte de Adolf Hitler, probablemente el alemán más conocido de los últimos 200 años. Hitler nació en una localidad de Austria llamada Baraunau, cerca de la frontera con Alemania. Era el tercer hijo del tercer matrimonio de un funcionario de aduanas y una mujer muy joven. Estudió en la ciudad de Linz. Durante su vida, en su infancia, Hitler estuvo producto de un hogar en el cual había un padre dominante, sumamente estricto, y una madre que por oposición era más bien complaciente. Perdió pronto a su padre y su madre le auspició en sus intentos de hacer una carrera artística. Hitler quería ser pintor y como tal se trasladó a Viena, capital de Austria, para inscribirse en la Academia de Bellas Artes. Sin embargo, fue reprobado en el examen de admisión. El futuro Führer pintaba muy bien edificios públicos y paisajes, pero no se le daba bien la figura humana. Para él fue una gran frustración y permaneció en Viena. Con, la, con el dinero que le mandaba su madre y después del fallecimiento de esta con la herencia, se estableció en esa ciudad, frecuentando los círculos antisemitas de la ciudad. En aquel entonces, se consideraba en Viena principalmente y en el centro de Europa en general, había corrientes de pensamiento que culpaban a los judíos de todos los males económicos que atravesaba Europa en aquel entonces. Hitler fue entusiasta de estas ideas, las asimiló, las copió, vio en los judíos no solamente los enemigos políticos y económicos de Europa, sino sus enemigos personales. Y esta identificación la manejaría durante toda su vida. Dilapidó pronto la herencia familiar pasó estrecheces. Tenía que vender acuarelas para poder sobrevivir y muchas veces comer en albergues de vagabundos. Cuando en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, toda Europa fue sometida a un vendaval de nacionalismo y Hitler participó en ello, queriendo inscribirse, alistarse en el ejército austrohúngaro, pero fue rechazado por considerar que tenía un físico muy débil. No no cejó en su empeño, cruzó la frontera, Alemania estaba aliada con Austria-Hungría, y se alistó en el ejército alemán. Pasó los cuatro años de la guerra mundial en primera línea, sirviendo como correo entre las trincheras. Con, logró dos condecoraciones al valor. Sin embargo, sus superiores no lo consideraban apto para manejar grupos humanos, para ser líder, y solo llegó a cabo en la guerra. Cuando convalecía, de, los, de, de una ceguera temporal por los gases asfixiantes recibidos, recibió la noticia de que una revuelta de origen socialista en Alemania derrocaba al Kaiser Guillermo y el nuevo gobierno pedía la paz a los aliados. Para Hitler, como para la mayor parte del ejército alemán, aquello fue una traición. Los, muchos de los líderes de esa revuelta socialista, como también los de la, la Unión Soviética, eran de origen judío. Y para él... Eso cerraba el círculo. Los judíos eran los culpables de lo que había ocurrido y el comunismo era el instrumento con el que los judíos pretendían dominar a Europa y al mundo. Apasionadamente daba arengas a sus compañeros soldados y sus superiores lo consideraron con potencial para educarlos. Le pagaron unos cursos de política y lo mandaron a que de alguna manera revisara los pequeños partidos de derechas que cundían en Alemania. En toda Alemania chocaban fuerzas socialistas con los soldados desmovilizados en un ambiente de extraordinaria agitación política. Hitler se afilió al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, o Partido Nazi, y al poco tiempo quedó encantado con él, renunció al ejército y dedicó todo su esfuerzo a hacer crecer dicho partido. Al principio daba discursos en cervecerías, luego en teatros, después en plazas. El antiguo cabo desarrolló un sentido de la oratoria extraordinario y verdaderamente lograba subyugar a un público sediento de lo, del mensaje que él daba. Que Alemania no tenía la culpa de lo que había ocurrido, que la culpa había sido de judíos y socialistas, que el ejército había sido traicionado, que ellos no habían sido derrotados en guerra. Para los alemanes el Tratado de Paz de Versalles fue una afrenta nacional colectiva. El orgullo de los alemanes no les permitía aceptar sus propios errores y desde el principio todo el pueblo lo que buscaba era la revancha. Hitler se convirtió en el tambor que de alguna manera alineaba a los alemanes en esta dirección. El partido creció tanto que en 1923 se creyó con suficiente fuerza para dar un golpe de Estado dentro de, la ciudad, dentro de Baviera, en Alemania. El golpe fracasó, con unas decenas de muertos, y Hitler fue detenido pero convirtió el juicio hacia su persona en una verdadera tribuna para exponer sus ideas y atacar al régimen parlamentario alemán. Condenado a varios años de prisión, solo cumpliría uno por buena conducta. Durante ese año escribió y dictó un libro autobiográfico llamado Mi lucha, en el cual exponía su vida y sus ideas, en el cual llamaba a los alemanes a unirse como raza superior y dominar Europa. El libro explicaba claramente proyectos expansionistas en los cuales Alemania debería extenderse desde un océano hasta las inmensidades de Rusia. Sin embargo, ese libro tuvo un éxito en ventas extraordinario, solucionando cualquier problema económico que Hitler pudiera tener hasta el final de su vida. Cuando salió de prisión, se dedicó con ahínco a fortalecer su partido. Pero el momento parecía haber pasado. Alemania prosperaba y los extremismos estaban en, en baja. Pero en 1929, el crack de Wall Street en Estados Unidos arrastró a todo el capitalismo mundial a una crisis enorme. En Alemania, millones de obreros quedaron desempleados y comenzó a orientarse masivamente el, el, la, la población hacia las ideas extremistas, hacia las izquierdas, hacia el comunismo y hacia los, la extrema derecha. Ello permitió a Hitler crecer con su partido, de tal manera que ya tenía presencia en toda Alemania. En 1932 se sintió suficientemente fuerte para aspirar a la presidencia de la República, yendo contra el máximo héroe de guerra de Alemania, el mariscal Hindenburg, que era el presidente. Hindenburg ganó las elecciones, pero Hitler quedó en un segundo lugar muy cercano y su partido se convirtió en el más importante de Alemania, llegando a tal extremo que hasta lo presidía el Reichstag, que era el, el Parlamento alemán. La presión de los elementos conservadores sobre el presidente Hindenburg, que consideraban al nazismo como un posible freno hacia el avance de izquierdas, convenció al presidente para darle el poder a Hitler en enero de 1933. Cuando Hitler fue nombrado primer ministro, las derechas creían que de alguna manera podrían manejarlo. Pronto saldrían de su error. Cuando Hitler llegó al Palacio Presidencial dijo que solo que no había existía poder en la tierra capaz de sacarlo vivo de ese edificio de inmediato los nazis coparon todas las escenas de alemania sus milicias armadas eran aparecían en todas las esquinas en todos los sitios llamando y exaltando a la gente a una unión patriótica la lucha de clases decían ya se había superado patronos y obreros tenían que aliarse en una comunidad racial para llevar a alemania a la grandeza hitler continuaba dando discursos constantemente en una campaña electoral permanente por toda alemania a los pocos meses, aprovechando algunos incidentes políticos, el Reichstag le dio a Hitler poderes absolutos dictatoriales por cuatro años. De inmediato Hitler declaró fuera de la ley a todos los partidos de izquierda y obligó a los partidos de derecha a unirse al partido nazi. En toda Alemania comenzaron a, a, a formarse locali localidades, campos de concentración, para meter en ellos a los adversarios políticos. Por supuesto, Hitler mantenía su credo antijudío y en 1900... 35 produciría unas leyes con las cuales los judíos quedaban excluidos de toda la vida económica alemana, se les prohibía ejercer profesiones independientes y se les eliminaban todos los derechos políticos. Pero antes, en 1934, a medida que la salud del presidente Hindenburg se deterioraba, Hitler decidió de alguna manera moderar a sus partidarios más exaltados. Acusándolos de intento de golpe de Estado, eliminó a los jefes de sus tropas de asalto y complació al ejército disolviendo gran parte de estas unidades y disponiéndolas a disposición del ejército. Con esto apareció ante los alemanes ya no como un líder de partido, sino como un líder nacional que ponía en orden hasta en su propia casa. Cuando murió Hindenburg, el ejército y el Reichstag nombraron a Hitler presidente de Alemania, con lo cual unías los dos cargos de máximo poder en el país. De esta manera lograba su primer sueño. Él, el antiguo cabo, ahora era el líder absoluto de la nación alemana. De inmediato inició un proceso de reivindicaciones para tratar de eliminar las condiciones del Tratado de Versalles. Proclama y decreta nuevamente el servicio militar obligatorio, prohibido por el tratado anteriormente. Comienza a construir una fuerza aérea que llegará a ser la más importante del mundo. Inicia un proceso de rearme en todas partes con, una, con acuerdos navales con Inglaterra. Inglaterra y Francia lo dejaban hacer, quizá porque sentían que el Tratado de Versalles había sido excesivamente duro con Alemania. En 1936 Hitler inicia una serie de operaciones en grande. Los Juegos Olímpicos de Berlín son una extraordinaria tribuna en la cual Alemania da una imagen de poderío juvenil y de organización extraordinaria. En el país, el inicio de obras públicas gigantescas, de autopistas de monumentos grandes elimina el desempleo la alianza de Hitler con los empresarios produce una comunidad en la cual hay una oferta de trabajo enorme y una prosperidad que comienza a sentirse en el exterior Hitler decide apoyar al general Franco en la guerra civil española con lo cual ese es su debut en intervenciones internacionales aliado de Mussolini el dictador italiano en 1937 se fortalece enormemente al ejército alemán y ya para el 38 está, está suficientemente en, en capacidad de imponer a Austria una unión con Alemania. Con amenazas de guerra claras, el ejército alemán invade Austria. Y gran parte de la población austríaca lo recibe como, con, con, con entusiasmo, con rosas. Debido a que Austria había sido durante muchos años, durante casi mil años, parte de Alemania. Y de alguna manera los austríacos sentían que iban a incorporarse a una gran nación alemana llena de prosperidad. Para Hitler fue su segundo gran momento de éxito. Volvía, lograba llevar su patria chica al seno del Reich alemán. Pero a continuación hizo demandas territoriales a los territorios de Checoslovaquia que, estaban en mano, en, que tenían minoría de población alemana. Checoslovaquia no los quiso, por supuesto, acceder. Hitler amenazó con la guerra. E Inglaterra y Francia obligaron prácticamente a Checoslovaquia a que entregara dichos terrenos. Con eso, Hitler realmente aparecía ante los alemanes como el hombre que sin guerra lograba todas las reivindicaciones de su orgullo nacional. Lograba unir a todos los alemanes en una gran masa. El Führer no se equivocaba nunca, era la consigna general. De inmediato hizo propuestas de apoderarse de los territorios de Polonia que habían sido de Alemania antes de la Primera Guerra e invadió lo que quedaba de Checoslovaquia. Aquello hizo que Inglaterra y Francia declararan que si Hitler continuaba en su posición expansionista, irían a la guerra. El ejército estaba asustado ante la posibilidad de un conflicto. Sin embargo, Hitler se sacó unas de la manga. Mandó a su ministro de Asuntos Exteriores a Moscú y pactó con Stalin, su enemigo mortal, el jefe del comunismo, lo que realmente era... Una, algo contra natura, para simplemente repartirse Polonia en un pacto de no agresión. Con esta acción creía que evitaba la guerra e invadió Polonia. Pero Inglaterra y Francia le declararon la guerra de inmediato. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. Hitler invade Polonia y sus ejércitos destruyen a Polonia en menos de tres semanas. Stalin invade la otra mitad del país. Con aquel hecho consumado, Hitler hace una oferta de paz. Sin embargo, Inglaterra y Francia no la aceptan. Al pasar el invierno, el ejército alemán invade Dinamarca y Noruega para obtener bases navales hacia el Atlántico. Y los esfuerzos de Inglaterra y Francia para evitarlo no tienen ningún éxito. Entonces Hitler se concentra en lo que espera sea la invasión de Francia. Los planes del ejército del Estado Mayor General alemán no le agradan. Considera que no deben repetir lo mismo de la guerra anterior. Interviene en la planificación militar. Sugiere ideas que lleva a la práctica y el ataque resulta devastadoramente eficaz. La combinación de tanques y aviones envuelve al ejército francés, el ejército victorioso de la Primera Guerra, y le destruye. Los ingleses deben abandonar el continente dejando su material en las playas y huir. Francia se ve obligada a rendirse, y Hitler obliga que la rendición de Francia se, fi se firme en el mismo vagón de ferrocarril donde Alemania se rindió en la Primera Guerra Mundial. Lo traen del museo. Es su tercer gran momento de gloria. Alemania ha logrado en 40 días, al mando de un antiguo cabo, lo que no logró en cuatro años de desesperado combate bajo el Kaiser Guillermo. De inmediato, Hitler hace una oferta de paz a Inglaterra. Ya no hay razones para seguir la guerra. Inglaterra, por supuesto, decide la rechaza y decide continuar. El ataque llegó por el aire. Hitler, que creía tener, y en realidad tenía, una aplastante superioridad aérea, quiso quebrantar mediante bombardeos masivos el valor de los ingleses. Produjo grandes daños en Londres, arrasó muchas ciudades, pero los ingleses resistieron y la aviación alemana quedó severamente comprometida. Hitler se volvió al continente. Hungría, Rumania, Bulgaria y Finlandia se aliaron al Führer. Con estos apoyos, invadió Yugoslavia en seis días. En 22 días, destruyó Grecia. Y los alemanes saltaron a Libia para recuperar Egipto, que los ingleses habían arrebatado a los italianos, que habían entrado en la guerra a su favor. De esta manera Hitler se creyó lo suficientemente fuerte para cumplir su último sueño, la destrucción del comunismo. En 1941 el ejército alemán invade la Unión Soviética. Hitler desencadenó una ofensiva en masa, atacando en tres direcciones. Lanzó casi cuatro millones de hombres sobre Rusia. Estos avanzaron por el norte a través de los Estados bálticos hacia el emigrado por el sur a través de Ucrania hacia Kharkov y por el centro a través de Bielorrusia hacia Moscú. Pero algo distinto estaba empezando a ocurrir. El avance alemán sobre Rusia estaba acompañado de la más despiadada represión contra los elementos comunistas y judíos de Rusia. Se produjeron fusilamientos masivos, mientras que en Alemania los judíos pasaban a ser recluidos en campos de concentración o en guetos en los cuales comenzaban a morir de hambre. La medida afectaba a toda Europa, mientras el ejército alemán avanzaba hacia Moscú. Pero el invierno detuvo al ejército alemán. 40 grados bajo cero en Moscú detuvieron la ofensiva. Y cuando los, los, los oficiales alemanes le pidieron a Hitler que detuviera el ataque y que retrocediera un poco, la respuesta de Hitler fue destituir a 19 generales y mariscales de campo y asumir directamente el comando de las operaciones. La férrea determinación de Hitler salvó al ejército alemán de lo que le había pasado a Napoleón, la destrucción por el invierno, a un costo elevadísimo. Pero logró sobrevivir y convenció al Führer de que él tenía la mejor capacidad militar de todos. Al llegar el verano, Hitler lanza su segunda ofensiva en masa. En África, sus tropas llegan hasta el canal de Suez, al mando del célebre mariscal Rommel. En Rusia, una fuerza colosal, apoyada por miles de tanques y bombarderos, avanzó hacia los pozos petrolíferos del Cáucaso. Si Hitler controlaba este petróleo, todo el esfuerzo ruso de guerra se derrumbaría. La ruta de los alemanes pasaba por Stalingrado. Para los para Stalin, aquello fue más que jugarse su nombre. La batalla de Stalingrado fue la batalla más importante de toda la guerra. Hitler concentró enormes esfuerzos para tomar esa ciudad, debilitó su posición en otros lugares y los rusos aprovecharon la situación. Lograron rodear al ejército alemán y provocacionar más de 300.000 bajas en las mejores tropas de choque del nazismo. En Stalingrado, el ejército alemán perdió su fuerza y la mística de invencible que lo animaba. La retirada subsiguiente hizo que los rusos comenzaran a recuperar gran parte del terreno que habían perdido. Mientras tanto, Inglaterra derrotaba a Rommel en Egipto. Los norteamericanos invadían África, en Marruecos, en Argelia, y, en, y acababan con la resistencia alemana e invadían Italia. La invasión de Italia detonó la caída de Benito Mussolini, su socio y colega dictador. Los alemanes tuvieron que invadir Italia porque, porque al rendirse había quedado en manos de ingleses y norteamericanos. Mientras tanto, la aviación aliada ahora le devolvía los golpes en forma devastadora a toda la Europa ocupada por los alemanes. Las mayores ciudades alemanas comenzaron a ser destruidas y Hitler se vio obligado a ordenar que las fábricas pasaran a montañas y a bosques, con los cuales, a pesar de todo, lograba mayor producción que la que tenía antes de los bombardeos. Al mismo tiempo, toda Europa bullía en rebeldía. En acciones de guerrilleros, en partisanos, porque la ocupación alemana era de la más intolerable represión que, que había existido jamás. En ninguna parte los, el, el, el nazismo intentó atraerse a la población, simplemente pretendían utilizar todos los recursos de la población para sostener el esfuerzo de guerra alemán en Rusia y en otras partes. En 1944, los aliados se disponen a la suprema aventura la invasión del continente europeo a través de las costas de Normandía en Francia. Por supuesto, la resistencia alemana fue feroz, extraordinariamente dura, pero al final los aliados perseveraron y lograron poner pie en Francia. La respuesta de Hitler fue tecnológica. Empleando bombas volantes, aviones sin piloto y proyectiles teledirigidos, lanzó una ofensiva de ciencia ficción contra los ingleses. Produjo enormes daños, pero no logró evitar ni la invasión en Francia ni romper la voluntad de los aliados. Mientras tanto, Rusia lograba hundir a Hungría, Rumania, Bulgaria y Finlandia, con lo cual la frontera se acercaba, la guerra se acercaba peligrosamente a las fronteras alemanas. Hitler se vio obligado a abandonar Yugoslavia y Grecia para poder concentrarse en la defensa del territorio. Los bombardeos pulverizaban las vías de comunicación, los ferrocarriles, absolutamente toda Alemania. Hitler malbarató las últimas reservas en un último ataque en las Ardenas, tratando de romperla el frente aliado. No tuvo éxito. Mientras tanto, la obsecación de un solo hombre, más que la de un partido o un ejército, estaba llevando al país a un final apocalíptico, hacia un holocausto estremecedor. Solamente una mente enfermiza o malignamente perturbada podía preferir esto a una rendición en la que se salvara lo poco que quedaba. Sin embargo, Hitler se mantuvo en todo momento en una posición de resistencia y ultranza, confiando que armas secretas, armas terribles, lograrían de alguna manera voltear la situación a su favor. Los rusos rodearon Berlín y Hitler se negó a retirarse, permaneciendo en la ciudad hasta el final. Cuando vio que no podía continuar la resistencia, decidió casarse con la que fue su amante por muchos años, con Eva Braun, y posteriormente determinó poner fin a su vida y destruir su cuerpo. Cuando sus subalternos destruyeron a su Führer, podía decirse que había cumplido una promesa que había hecho. No hubo poder en la Tierra que lo sacara vivo de aquel edificio. El legado que quedaba de Hitler era un país absolutamente arrasado, una, una, una nación dividida y ocupada por los aliados vencedores y toda Europa tan devastada que perdió su puesto prácticamente de hegemonía en el mundo. Muchas gracias. Quiero preguntarle algo. Se han hecho estudios sobre la influencia de ese negativismo que hubo en él desde niño, cuando no le permitieron llegar a ser un artista. Luego, cuando le decían por su contextura física, no lo puedes hacer, no puedes llegar. ¿Nos puede hablar acerca de eso? Sí, se ha hecho un estudio sobre si las reacciones de él a acabar con todo. ¿En parte se debió a esa negación que tuvo de niño? Es indudable que aquello lo marcó. Sin embargo, muchas personas en el mundo tienen situaciones parecidas y no todos terminan siendo líderes genocidas. Es indudable que llegó a haber una sintonía. Hitler era un hombre lleno de frustraciones y de odios, que había sentido que el ejército fue por fin el hogar en el que quiso estar. Y cuando estaba en su hogar el ejército, Alemania pierde la guerra y sale humillado. Para él todo se sumaba. La, el profesor que lo reprobó en Viena era judío. Entonces, verdaderamente, para él todas las piezas engranaban. Pero Hitler hubiera sido imposible en su resultado si no hubiera habido la contextura general de la época. Un país derrotado, un país humillado, un país que había sido militarista enormemente y que ahora estaba de, de, sin posibilidad de tener ejército. Hitler acabó sintetizando en su persona el odio de todos los alemanes, la frustración de todos los alemanes. Y cuando él les decía con un mensaje positivo, son la raza mejor, somos una gran nación, estamos destinados a dominar Europa, la gente sintonizó con él. En toda Europa hubo rebeliones, en Alemania ninguna. El pueblo alemán fue fiel a Hitler hasta el último momento. El atentado que le hicieron fue un atentado hecho por unos cuantos oficiales, pero no tuvo seguimiento en el ejército. Hitler logró esa unión. Religiosa. Okay. En una oportunidad llegué a leer que Hitler comentó que o se es alemán o se es cristiano, pero no ambos. ¿A qué nos podemos referir con este pequeño acrónimo? Gracias. Bueno, aunque Hitler oficialmente era católico, como austríaco y alemán del sur, realmente él desarrolló un darwinismo llevado al extremo. Y el cristianismo, con su forma de pensar, de caridad y de apoyo al desvalido era todo lo contrario al darwinismo social que Hitler predicaba. Si bien él nunca llegó a estar absolutamente en contra de la iglesia en forma explícita e incluso firmó un concordato con la Santa Sede al empezar su gobierno, por supuesto que las posturas nazis eran totalmente opuestas al cristianismo. Lo determinó el propio Papa Pío XI que hizo una declaración muy parecida, diciendo que el nazismo estaba reñido con el cristianismo y que no se podían hacer las dos cosas. La posición era mutua, era excluyente. Gracias. Buenos días. Como siempre, sí. bueno, es... Excelente la, la exposición, esta vez pues de la biografía de los 70 años sobre el proceso de la muerte de Hitler. Basándonos en esto y viendo las la dos características fundamentales que, que, que identificaban a estos personajes oscuros, digamos de mediados del siglo... Era una la megalomanía y la otra el miedo a la muerte, ¿no? Eh, basándonos en esta última, dentro de este análisis, ¿qué tan certera pudiera ser la hipótesis que Hitler haya fingido su muerte y se haya emigrado a Argentina como muchos de sus colaboradores hicieron para, pues, por supuesto, evadir la justicia sobre los crímenes que habían realizado? Es verdad que hay oscuridad sobre el final de Hitler. Los testimonios son los de sus colaboradores que pudieron haber estado influenciados. Es verdad que submarinos alemanes recorrieron el Atlántico hasta el último día y que submarinos alemanes llegaron a Argentina. Sobre todo ello se tejió la posibilidad de que Hitler hubiera escapado. Verdaderamente, el anillo de hierro de tropas soviéticas que rodeaba Berlín no hubiera sido fácil de cruzar. Adicionalmente, hubo posibilidades hasta el último momento de salida. El 26 de abril un avión pequeño aterrizó en el, en el zoológico de Berlín, llevando al jefe de la aviación, y ese avión logró escapar de la ciudad. Hitler tuvo muchas oportunidades de salida, pero estaba en contra de su esencia y su, de su forma de ser. Él mismo decía que no iba a terminar la guerra escondido en un pajar. Había mandado muchísima gente a la muerte, había ordenado siempre resistir hasta el final. De alguna manera, fue consistente con lo que había exigido. También es verdad que su salud estaba tan enormemente deteriorada por la cantidad de drogas que tomaba al final para mantenerse despierto y en funcionamiento que poco hubiera vivido. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, ¿podría usted comentar la relación de Hitler y Benito Mussolini? ¿Ok? Benito Mussolini fue para Hitler. Un maestro antes que un aliado. El nazismo tomó muchas características del fascismo italiano en la organización, en la parafernalia, etcétera, sobre todo en la ideología. Mussolini fue para Hitler un aliado extraordinario durante el periodo de paz. Mussolini tenía unas fuerzas armadas muy modernas en los años 30. Lamentablemente, los años 40 ya no lo eran. Por tal motivo, el Italia, que fue un aliado magnífico para Hitler durante los años de paz, en la guerra resultó más bien una incomodidad porque Mussolini no había mantenido sus fuerzas al día. El vínculo entre los dos dictadores permaneció estrecho hasta la muerte. Cuando Mussolini fue derrocado, Hitler hizo grandes esfuerzos por liberarlo, lo rescató y lo, re lo impuso nuevamente como jefe de Estado en Alemania. Sin embargo, eh, al final, por supuesto, compartieron la suerte y fallecieron en, con un intervalo de dos días.